Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King, Fumbari Chronicles, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un día que me hace muy feliz, de verdad. Llevaba muchísimo tiempo con ganas de un anuncio de este estilo, con ganas de algo que me devolviese un poco las ganas de estar hypeado por algo, que me devolviese la ilusión por un jueguito y en particular, por fin, Shaman King Fumbari Chronicles viene para salvarme las navidades. Ya sabéis que este diciembre espero grandes cosas. Sé que como siempre me voy a comer seguramente un gran mojón. Pero oye, por fin al menos tenemos una de las dos cosas, o de las tres cosas mejor dicho, que esperaba y que necesitaba para lo antes posible volver a recuperar algo de ilusión con lo que sea el tema del contenido, el tema de los vídeos, el tema de los streamings. Y una de estas cosas era Shaman King Fumbari Chronicles. Ya sabéis que os traje un vídeo hace un tiempo en el cual a priori se había filtrado la fecha oficial de salida, pero ni muchísimo menos, es incluso antes. En el vídeo anterior os mencioné que la fecha de salida de Shaman King Fumbari Chronicles sería el 15 de diciembre, pero hoy la cuenta oficial de Shaman King nos ha revelado que la salida oficial de este jueguito será nada más y nada menos que el 8 de diciembre. Queda poquito más de una semana y tengo un hype que me muero, de verdad, os lo prometo. Pocas cosas me ha hypeado tanto como este juego, cómo lo están llevando, cómo lo están publicitando, la calidad que parece tener, todo lo que se están esforzando en el marketing del jueguito, de verdad, el esfuerzo, absolutamente todo, me flipa, en serio. Hoy os voy a enseñar unos cuantos vídeos del poco gameplay que nos han enseñado. No sabemos para nada con cuánto contenido va a salir, con cuántas cosas va a entrar al juego, pero todo lo que se ha mostrado hasta ahora tiene una calidad increíble, tiene una pinta increíble y de verdad que es algo que necesitaba para volver a recuperar las ganas y volver a estar hypeado con algo, ¿no? Ya sabéis que obviamente voy buscando un jueguito de Naruto, voy buscando un jueguito de One Piece. Fighting Path parece que está muy parado a pesar de que en las últimas actualizaciones parece ser que lo han mimado bastante y le han metido bastantes cosas. Fighting Path sería más o menos algo similar a lo que es el My Hero Academia Strongest Hero, un juego el cual, pues bueno, viene de China, no viene de Japón, y eso quiere decir que funciona de una forma distinta, y pues bueno, no sabemos si va a llegar en algún momento, la verdad. Al igual que My Hero Academia Strongest Hero sí apareció aquí en Occidente, pues no sabemos si llegará el Fighting Path. Esperemos que sí, porque de verdad que me encantó muchísimo cuando lo probé, así como, pues bueno, cualquier otro juego de One Piece que tenga una calidad decente, me encantaría que acabase llegando, que se acabase anunciando. Ya sabéis que la Jump Festa se celebra los días 18 y 19 de diciembre de este mes. Lo estaremos cubriendo en directo, obviamente. Estaremos en el enlace que tenéis en la descripción y estaremos viendo qué se anuncia, tanto de One Piece como de Naruto barra Boruto. También estoy esperando muy fuertemente un juego de esta franquicia. Ya sabéis que es mi anime favorito con muchísima diferencia, Naruto, y espero que se anuncie algo, incluso si tiene que ver con Boruto, me da totalmente igual. Obviamente va a tener cosas de Naruto y de Naruto Shippuden, así que es más que suficiente. Con lo cual, de nuevo, dejemos esto a un lado. Naruto, One Piece son cosas que me apasionan y son cosas que espero que salgan cosas, pero lo que está confirmado es este juego de Shaman King, que de nuevo es otra de estas IPs que me encantan, que veía cuando era un enano y que a día de hoy están haciendo el remake. Por si no lo sabéis, lo podéis ver en las típicas páginas de anime o también lo podéis ver en Netflix, así que adelante, de verdad, os lo recomiendo. Yo me lo estoy viendo actualmente porque he de reconocer que hay muchas cosas de Shaman King que no recuerdo, de verdad, y cosas que me molesta, la verdad, porque es una de las series de mi infancia, pero obviamente al verlo hace tantísimos años, pues supongo que es absolutamente normal. Y gente, ya está aquí, el día 8 de diciembre tendremos, pues básicamente la salida de un juego que insisto, lo necesitaba, pero vamos, con muchas fuerzas. Una de las cosas que no me ha gustado ver por aquí es que, al parecer, obviamente, de que el juego a priori solo va a salir en Japón. Esto es lo de siempre, primero sale en Japón y pasado un tiempo sale en global. Yo lo voy a jugar en Japón desde el primer día, así que si queréis empezar esta aventura conmigo, obviamente os lo recomiendo. Para jugar a un juego en japonés, lo único que tenéis que hacer es descargaros QAPP. Y de ese modo podréis acceder a la tienda, a las tiendas de aplicaciones de absolutamente todo el mundo, a priori, y sobre todo la más importante, de la tienda japonesa, ¿no? Ahí os lo podéis descargar a priori. Y una de las cosas que he podido ver y que me ha preocupado un poco es que parece ser que va a ser bastante restrictivo en cuanto a los dispositivos. O al menos de momento,
antes de que se pueda la gente preregistrar, porque obviamente ya os podéis preregistrar, la gente que tenga la store en básicamente Japón, que no creo que sea muchísima gente, pero bueno, ya se puede preregistrar la gente japonesa, pues está teniendo bastantes problemas. Al parecer no está disponible o no es compatible con algunos dispositivos y demás. Yo simplemente espero que esto se acabe solucionando y de verdad que tengo muchísimo hype y espero que básicamente la mayoría de la gente pueda jugar, ¿no? De nuevo, Shaman King Fumari Chronicles, una cuenta que se está esforzando muchísimo en publicitar el juego, más de 200.000 seguidores a día de hoy, algo realmente sorprendente, teniendo en cuenta que a mí personalmente me parece una IP que sí, que le tengo mucho cariño y que me encanta, pero no me esperaba que fuese tan popular. Tiene más seguidores que la cuenta de Seven Deadly Sins, por ejemplo, lo cual me sorprende muchísimo, de verdad. Y obviamente publicaciones realmente increíbles, como las que os voy a poner por pantalla de algunos de los personajes que ya se han confirmado y que obviamente, pues bueno, acabaremos viendo en el jueguito, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, a Yun Tao con Li Pairon, que tiene una animación realmente increíble, de verdad, me flipa. Obviamente aquí la calidad de los vídeos de Twitter siempre baja una auténtica burrada, pero tiene muy buena pinta esas animaciones de Li Pairon. Ahí vemos lo que sería el escenario de batalla. Teníamos por ahí a Len Tao con algunos buffos por encima, o de buffos, mejor dicho, seguramente. Teníamos por ahí también a Jorojoro, uno de mis personajes favoritos. También hay, vamos, es que hay vídeos de prácticamente todos los personajes. Aquí tenemos a Jorojoro, este no lo he visto, ¿eh? Este no lo he visto, esta es la técnica que utiliza contra... ¡Buah! ¡Qué buena pinta, de verdad! ¡Qué buena pinta! Esta es la técnica que utiliza en el torneo de los chamanes contra Yu, o contra yo, como lo queráis. Es que me sale decir Yu porque en la versión en castellano lo llamaban Yu a Sakura, no yo a Sakura, que es realmente como se llama, ¿no? Y muchas veces diré yo porque, bueno, por la costumbre, ¿no? Aquí tendríamos también el especial de Ana, la prometida de una bofetada, ¿no? Muy, muy característico, ¿eh? Muy característico de Ana. No os preocupéis porque también hará más cositas. De hecho, como estáis viendo por ahí atrás, debería aparecer junto con sus espíritus. Ahí los veis. Obviamente los utilizará en los combates. Las típicas estrellitas de haber cumplido las condiciones de victoria, de la stage, como en muchos juegos, ¿no? Konosuba, etcétera. Pues obviamente son muchos juegos los que hacen esto. Aquí tenemos a Fausto, con su prometida también. De verdad, qué pinta tiene. Os pido perdón por si me equivoco en algunos conceptos del anime. Hace muchísimo que me lo vi, me lo estoy reviendo a día de hoy con el remake, pero quería esperarme a que se completase, pero es que no me va a dar tiempo, porque hay muchos personajes, sobre todo de la segunda parte del anime, de los cuales no me acuerdo de nada. Aquí tenemos a Tokagero y Ryu con su espada de madera. ¡Yas! Que tiene una pinta increíble, de verdad. No sé, tengo mucho hype. Os pido perdón, ¿eh? Os pido perdón. Pero, no, os pido perdón, no, joder, yo... Me gusta verme animado y yo creo que a vosotros os gustará también verme animado, porque se me nota cuando algo realmente me gusta. Aquí tenemos a Lee Serg y tenemos también a uno de los personajes de los cuales no me acuerdo, del grupo este, de no me acuerdo de ningún nombre prácticamente, del grupo este de por aquí. Es algo que espero solucionar lo antes posible, porque obviamente para la salida del juego espero poder conocer a la mayoría de los personajes. El grupo este no me acuerdo de ninguno, de verdad. Sé que tenían como unos ángeles, como espíritus. Y que buscaban, no sé, iban como en contra del grupo de Yu, o de Yo, insisto, perdón. Y no sé, hay muchas cosas que aún desconozco y de las cuales no me acuerdo, ¿no? Así que, insisto, me intentaré enterar antes de que salga la versión oficial del juego. Y sobre todo esa versión global, que entiendo que es cuando muchísima gente entrará a jugar. Ya os digo, si queréis entrar en la JP, yo sé que da pereza, pero obviamente estaré yo aquí, porque os lo voy a traducir absolutamente todo, os voy a hacer guías de absolutamente todo, así que no os preocupéis por ello, porque si queréis jugar, vais a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Aquí, de hecho, el Oversoul de... Dios, tiene una pinta increíble. El Oversoul de Len Tao. Dios, 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 es que no sé, me flipa, de verdad, me flipa, me encanta. Tiene una pinta increíble. Y está a la vuelta de la esquina, a nada más que unos cuantos días, así que, gente, por fin... Por fin, Shaman King Fumari Chronicles está ahí al caer. Espero que lo antes posible saquen una versión global. Yo le daré caña a la JP, pero obviamente me pasaré a la global en cuanto pueda. Y ya está. Shaman King a la vuelta de la esquina. Hao, yo, Len Tao, Ryu, Jorojoro, Chocolob. No sé, mis personajes favoritos de cuando era un criajo están a punto de llegar. Nada más, gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os guste la noticia tantísimo como a mí. Si ha sido así, deja tu like, que no cuesta absolutamente nada. Suscríbete al canal para más contenido diario de cualquier jueguito de estos que ya sabéis que suelo jugar. Y obviamente, de este juego,
que está al caer y que le voy a, lo voy a quemar, lo voy a literalmente quemar. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.